Sale jueguito con el Master Yoyo para el Master Yi. No sabía de dónde streameabas, nunca lo dices por YouTube. Sí lo digo. Lo dice, literalmente dice en mis redes. Aunque sí es verdad, no lo aviso tanto como otros, pero sí. Uy, no, me quité el guante. Mala. Bueno, no pasa nada. Voy a ir poniendo mientras hago este bufo. Mira. La jugada secreta. Me lo quité sin querer ahorita. Buena, gracias, crack. Qué rápido hice el campamento. El jungla más fácil. Y perfecto para solear enemigos, Es el Master Yoyo. ¿Cuándo sale Samira Zion? No lo sé. Pregúntale a Riot. ¿A mí qué? Vamos. Puede salir aquí el primer gank, seguramente. Se adelantó. Casi, Ay, mira. Uf, ¿sí la ganan? Creo que sí, A ver, sí la gana. ¡Uy, oh, casi, man! ¡Ayuda, ayúdala! ¡Esta! Ay, no puede ser el Jin lo que le hizo, man. El Jin la troleó, El Jin la troleó. Jin troleó eso. Dejó morir a su Lux. Dejó morir a su Lux por seguir una kill. Es increíble. Yo me hubiera tilteado si hubiera sido la Lux, No sé si se haya tilteado. Ustedes también se habrían tilteado. Pero yo me habría tilteado. Cualquiera. La vendí horrible. Es que sí. No sé, como que no vio el mapa o algo. O estaba tan enfocado en el otro que pues no espero que pasara eso, probablemente. Ok, está el cangrejo. Hay mucha gente que odia a este campeón. ¿Saben por qué, por qué las líneas odian a Master Yi? En serio, cuando piqueas G, lo odian, pero no porque le tengan miedo ni nada, sino porque... O sea, tu equipo, no el enemigo. Tu equipo en general odia G. ¿Sabes? Y te dicen la típica, es que tienes que piquear un tanque. Piquea un tanque. Porque yo tengo que ser el protagonista de la partida y carrear. Tú solo tienes que tanquearme. La clásica de los... Eso pasaba mucho antes en el LoL de PC. Yo creo que eso apenas está llegando a Wild Rift. Que es que... Es que tienes que ir un jungla tanque, güey. Ocupamos un jungla tanque. Tú no tienes que ir daño. Tú tienes que tanquearme a mí, que soy el carry. O a mí, que soy el mid lane. ¿A poco no? Díganme si no... Sí o no tengo razón. A huevo que sí, yo lo sé. Siempre tengo razón. Voy. Ahora, hay que saber jugar bien G, porque se dice que es un noob champ o un easy champ, pero sí tiene su curva de dificultad, sobre todo para no... ¡Ay, casi! Me arriesgué mucho. Y casi me hacía la doble. Me faltó muy poquito para la doble. De hecho, no me arrepiento de ese dive. Porque como lo digo, si no juegas agresivo G, no vas a poder snowbolear el juego. Tampoco me gusta jugar la FK Farm. Por poquito me sacaba la doble. Y además, lo que pasa con el alfa, la primera habilidad, es que te quitas el agro de la torre. Por unos segundos. Pero no había minions para que no me pegara a mí la torre, entonces. Está bien. Sí, sale el dragón. Sorpresa. Si podemos atrapar al Yasuo. A
Agarra al Yasuo. Está mal posicionado, eh. Va para allá. Malphite y Yasuo. Quieren hacer el combo. Les va a salir mal. ¿De verdad? No puede ser, amigo. Tienes la ulti. Ay, van a hacer el dragón ahora. Vamos a hacer el heraldo, por lo menos. Cambiamos objetivo. La clásica, que no saben tradear objetivos. Y se enojan porque no te tira, no volea el dragón, ¿no? Porque no te puedes teletransportar 2 kilómetros hacia el otro lado del mapa. El heraldo. ¿Cómo no pudiste volar de una esquina de un lado del mapa al otro? ¿Cómo es posible? Este jungla. Sí, las calles de dragón, 90% de los jugadores que no son, o sea, que no son buenos en jungla, son malas. Porque no toman en cuenta todo lo que hay, todo el trasfondo para poder ir a por ese dragón. Simplemente dicen dragón porque acaba de salir. No dicen dragón, gané línea, no. O dragón, hay prioridad, no. Hay control de visión, no. Simplemente salió el dragón, hay que ir al dragón. Ese es como el chip que tienen implantado las líneas. Pero no te preocupes, amigo. Aquí está Papi Jungla Ubaman, tu dios todopoderoso, para decirte que era más viable simplemente sacar el heraldo y ya está. Y sacamos la primera torre de mid, que es una muy buena torre. Tengo demasiado oro. Me tengo que ir. Mataron a un enemigo. De hecho, Mercuriales es una excelente opción para este juego. Por la ulti de Tryndamere y el daño AP de Seraphine. Ok, a Mercuriales, Tavis. Ok, hubiera sido buena opción Mercuriales. Pero Tavis me sirve también para el Yasuo y todo eso, entonces, está bien. Tanto que la gente dice, no, que G, Noob, Cham y todo. La mayoría lo juega re mal. ¿Sabes que me tragué el tornado por troll? Porque no debería haberme pegado ese tornado. No se lo timeé bien. Debí tirar justo mi alfa. ¿Tryndamere? No tenía ulti. Ay, mala mía. Debí tirar justo mi alfa en el momento y no me salió. Y aparte el escudito fue lo que lo salvó. Bueno, voy por... dragón sale en 1 minuto 50. Mataron a un aliado. Tienen que ir, están forzando demasiado ahí. Mataron a un aliado. Uy, se murieron todos ya. Están muertos. Mataron a un aliado. ¿Por qué forzan ahí? Era irse ya. Bueno, ya veo. La clásica botlane feather. No es una sorpresa. Ni luces del jungla, dice. Perdón, amigo. Mi campeón todavía no puede volar. Buena. Mataron a un enemigo. ¿Ven? Ok,
Falta poquito para el dragón. Tiremos torre y dragón. Tenemos tiempo. Además tengo la ultimate activada. Bueno, estoy algo gracias Kevin por las estrellas. Respecto a los luchos, yo admito que soy un asco con ligar el... Salgan de ahí. Ay, se están overextendiendo por una torre. De nuevo lo mismo, se van a overextender en lugar de venir el dragón. Y acaban de regalar dragón. Y luego se van a quejar que no robó el dragón 1 versus 5. ¿Cómo salí de esa? No lo sé, gente. ¿Me pueden ayudar? Viene el Yasuo para acá. Necesito ayuda. Wow, ya, mami, amigo, ¿qué está haciendo mi? Ay, Dios mío, man. Es que... Espero que... No, son muy malos. Mi equipo es muy malo. Nadie le pegó al Yasuo. Lo dejaron caminar como si nada. Asesinato triple enemigo. Racha de asesinatos del enemigo. Exterminados. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, gente? Woman, ¿tú piensas que es correcto quitarle la jungla a tu aliado? Me ha sucedido que juego jungla y el AS se dedica a robar mi raid y no limpia su línea. Pues es que si no ha limpiado su línea, no es correcto. Tu equipo perdió una torreta. Necesito seguir escalando. Ay, Diosito, man. Oh, porfa, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué te hice para merecer estos? No han tirado ni una torre. La única torre que se ha tirado es la que yo tiré con el heraldo. Cuidado. Ten cuidado. Hay que tirar torres, gente. Por favor. Estos solo buscan pelea. Es un mal fight, hijos. Es normal que va a pasar algo ahí. Ahí voy, está en camino. ¿Ayudan o no? Parece que no, ¿eh? Voy por el ángel. ¿Cómo voy de oro? Me falta un ítem nada más para mi full bolt. Gracias por las 20 estrellas, Brandon. Aquí ya puedo pelear con el ángel, me siento un poco más cómodo, pero no hay nadie. Esperar el error de alguien. Pueden estar haciendo el dragón también, el varón, Y no hay ni un solo ward. Están por aquí. Están campeando en algún lado. ¿Lo están haciendo? No. Ok, vamos a empujar. Tantito este lado. Esto es jugar al que tenga el error. Uy. Bueno, agarraron a la Jinx.
No la deletearon, de verdad. Ay, me mataron los minions. ¿Ven? Ahí llegó la buena, el buen momento. ¿Podemos ganar? Ahí llegó el momento G. Momento G. Presionar, presionar, presionar. Matar, presionar, presionar. Buena. Y la flameada al jungla cuando el Jhin hace 8000 de daño y la Lux 12k, pero el Jhin hace 26. O sea, hice más daño que la Lux y el Jhin juntos, pero el flamer es él, porque es que no estás jugando como yo lo tengo, como lo tienes que hacer, Master Yi. No estás, no puedes volar de un lado del mapa al otro. ¿Cómo es posible? Qué mal jungla. Pero bueno, y 9K solo de daño el Tryndamere, ¿eh? O sea, en daños me ha sorprendido mi AD Carry y mi top lane. Se han quedado súper atrás en daño. Pero bueno, cosas del Wild Rift, gente. Normal.